ciencia, la relación del bienestar de las personas y la salud del planeta. El webinar es organizado por la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques. Es una acción regional de WCS-BBF con financiamiento de la Unión Europea. La Alianza, como han visto en el video, la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques busca hacer frente al tráfico de fauna silvestre y madera a través del involucramiento de la sociedad civil y la cooperación con y entre autoridades de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y en zonas de frontera con Brasil. Antes de empezar, les recuerdo, sé que tenemos muchas personas participando hoy día. Les recuerdo que contamos con servicio de traducción simultánea para los que prefieren escuchar el webinar en inglés. Pueden acceder a la traducción apretando un botón en la barra inferior de su pantalla de Zoom. Creo que ahí debe decir traducción o interpretación. Si prefieren escuchar en inglés, pueden apretar el botón. El objetivo del webinar es que sea un aporte a crear conciencia en poblaciones urbanas y otros que no viven en la Amazonía acerca del inmenso valor de los bosques y de las especies silvestres que habitan en los bosques, de su vínculo intrínseco con los medios de subsistencia de los pueblos indígenas y de las comunidades locales que están en la primera línea de conservación y de uso sostenible de las especies para el bienestar económico, social y cultural de las personas. Contamos con la participación de 3 panelistas hoy día. 2 son representantes de las comunidades indígenas de la Amazonía, una de una comunidad peruana y de un territorio indígena boliviano. El tercer panelista representa la Autoridad de Gestión de Áreas Protegidas del Ecuador. Partiendo de sus intervenciones, buscamos generar un espacio de diálogo que destaque el rol central de los bosques y los servicios ambientales que ofrecen, difundiendo experiencias de buenas prácticas de manejo de la vida silvestre y la conservación a largo plazo, tanto de los bosques como de las especies de fauna que lo habitan. Además de destacar los conocimientos tradicionales que contribuyen a establecer una relación más sostenible con los ecosistemas amazónicos. Con esa introducción, me da gusto dar la bienvenida al señor Robert Steinlechner, que es jefe de cooperación de la Unión Europea, para que él también les dé la bienvenida hoy. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Michael, por presentarme, pasarme la palabra. Un gran saludo para ti, para los 3 panelistas, para Yacira, Cristian, Artur, que nos acompañan también a este evento. Y un gran agradecimiento a WCS y WWF y con ellos al proyecto Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, que organizan este evento, que es un evento súper importante. Gracias además a todos nosotros, a todos ustedes que nos escuchan a través de diversos medios. Yo creo que este día que festejamos hoy, el Día de la Vida Silvestre, que es un día relativamente reciente, ¿no? Que lo festejamos desde 2014 solamente, es un día muy importante y nos damos cada vez más cuenta qué importante es. Estamos entonces en un año muy difícil, estamos en una fase donde estamos con una pandemia COVID que nos arrastra, que por un lado no está muy claro, no está muy probado dónde origina, pero siempre se dice o siempre se especula que tiene mucho que ver por una
desaparición de las fronteras entre la vida humana y la vida silvestre. Entonces, que tiene una transmisión de animales silvestres a nosotros. Entonces, por ahí estamos por una parte, la pandemia con la que nos luchamos y con sus consecuencias, pero al final es lo que hay detrás también es un problema que nos va a perseguir mucho más que la pandemia. Es el cambio climático, es la presión creciente de la vida humana sobre los recursos naturales, sobre la vida silvestre, los ecosistemas. Y todo lo que eso implica muchas cosas. Implica primero, bueno, que pueden surgir estas pandemias como están, pero también que vamos a perder mucha biodiversidad, que podemos perder muchos ecosistemas esenciales para nuestra propia sobrevivencia. Entonces, estamos festejando este día desde hace pocos años, desde el 2014, y este día 3 de marzo, ¿no? El 3 de marzo también es el aniversario de la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, la famosa CITES. Ya fue aprobada en 1973, ¿no? Y que juega un realmente papel importantísimo en la protección de las especies frente al comercio internacional. Ha logrado mucho, pero la verdad que tenemos que luchar mucho más todavía para mantener a salvo nuestro planeta. El evento de hoy también trata de arrojar luz sobre los vínculos entre el estado de los bosques y terrenos boscosos de nuestro planeta y la preservación de los millones y millones de medios de subsistencia que dependen directamente de ellos. Hay que prestar particular atención en este sentido a los conocimientos tradicionales de las comunidades que han gestionado los ecosistemas forestales y su vida silvestre durante siglos. Estamos justamente hablando de un 24% de la superficie terrestre del mundo que es gestionado por los pueblos indígenas, incluidos algunos de los bosques más ecológicamente intactos del planeta, los cuales son fundamentales para el bienestar de las personas y su identidad cultural. En la Amazonía habitan 33 millones de personas y unas 420 comunidades indígenas que dependen directamente de los recursos que proveen del bosque. Realmente hay que dar un gran gracias, un gran reconocimiento a los pueblos indígenas. Y realmente su incansable trabajo y, bueno, podemos decir lucha por mantener los recursos naturales en sus territorios. Así ha sido posible conservar intacto una importante superficie del Amazonas. Por lo tanto, apoyar a los pueblos indígenas al fortalecimiento de su gestión es clave. Más todavía en este contexto del COVID-19 que ya he mencionado y que les amenaza mucho. Conservación de los bosques y de la vida silvestre es clave para prevenir las futuras pandemias. Todos estos temas, el tema de bosques, el tema de vida silvestre, de sus habitantes y los medios de vida, están en la encrucijada de las múltiples crisis globales. Está la pérdida de biodiversidad, los impactos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia y mucho más. Estamos trabajando para proteger estos ecosistemas, para detener y revertir las múltiples presiones que lo amenazan. Tenemos que valorar los conocimientos tradicionales que contribuyen a establecer una relación más sostenible con los pueblos. Para la Unión Europea, justamente este tema de enfrentar la degradación de nuestro medio de vida, de nuestro planeta, de frenar el cambio climático, de preservar la biodiversidad, de los ecosistemas, de preservar la vida silvestre, son prioridades altísimas en su acción. Y no es por gusto, es realmente porque estamos muy conscientes que tenemos que actuar rápidamente para revertir las tendencias de los últimos años, asegurar que tengamos medios de vida, que tengamos un planeta que es vivible, que vale la pena habitar. En Perú, además de los programas como este, de nuestro apoyo a esta alianza que interviene en tres países, tenemos otros programas con la sociedad civil, varios otros programas trabajando en Amazonía, pero también en otras zonas, siempre
muchas veces con mismos objetivos, pero también siempre tomando en cuenta esta sostenibilidad que tenemos que lograr, esta convivencia mutuamente beneficiosa entre ecosistemas y poblaciones. Estamos trabajando a nivel de políticas públicas con diferentes ministerios, en primera línea, por supuesto, el Ministerio de Ambiente. Estamos también trabajando con el sistema de seguridad del país, con los poderes judiciales, la Fiscalía, el Ministerio Interior, la Policía, el DEVIDA, la Agencia contra las Drogas, para luchar también contra el crimen organizado, que también es una gran amenaza, sobre todo en la Amazonía, ¿no? Donde la talla ilegal, la minería ilegal, la trata de vida silvestre es hecho de corriente de cada día. Estamos en eso y va a ser más una prioridad todavía en los años a venir en nuestra cooperación. Esperamos conjuntamente poder hacer ahí alguna diferencia. Juntos con ustedes tenemos que trabajar juntos y actuar para que justamente estas espectaculares imágenes que nos dio el vídeo al principio no sean un recuerdo en algún futuro más o menos lejano. Muchas gracias y les deseo un interesante, fructífero seminario. Muchas gracias. Gracias, Robert. Nuestro primer panelista es Yacira Cartagena. Ella nos habla desde Bolivia y es representante de la comunidad de San Miguel del Bala, de la tierra comunitaria de origen Tacana. Yacira es de la comunidad de San Miguel del Bala y es una comunidad que está ubicada en las cercanías del Parque Nacional Madidi. Ella ha sido corregidora. También ha ocupado varios cargos representando a las mujeres y al pueblo Tacana. Actualmente sirve como asambleísta elegida, perdón, ha sido elegida como asambleísta indígena del Departamento de La Paz. Y ella nos va a hablar de experiencias de conservación por parte de las comunidades locales en las cercanías del Parque Nacional de Madidi. Y para la presentación de Yacira, vamos a compartir a través de unas preguntas y reflexiones de ella. Yacira, comenzamos quizás empezando. Empezamos pensando un poco en el significado de los bosques y qué significan los bosques en su comunidad para las personas que viven en su comunidad. Buenas tardes, Tata Chidi, Mamá Chidi. Emma Banime, Trinidad Yacira, Cartagena. Upianeje, Takanashu, Comunidad San Miguel Ureshu. Buenas tardes, señoras y señores. Me llamo Trinidad Yacira Cartagena Terraza, de la comunidad indígena Tacana San Miguel. Bien, los bosques para nosotros como comunidades es muy importante, ¿no? En todo el ámbito de creación de nuestra identidad cultural. Durante muchos años, nosotros hemos venido teniendo esa convivencia con la naturaleza, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante como pueblos indígenas, como comunidades indígenas, y vivir día a día con la naturaleza para nosotros es más que todo, es nuestra vida entera, ¿no? Y por Gracias. lo tanto, la importancia que nosotros tenemos de los bosques es muy extensa. Por cierto, es muy interesante la vivencia que nosotros tenemos con ella. Ya, y gracias. Y en base a su percepción, ¿cuál es la relación que tiene las comunidades indígenas con el bosque en cuanto a lo que es la vida cultural, espiritual?
Bueno, la vivencia con la naturaleza en lo cultural es que nosotros como comunidades indígenas nos caracterizamos por cuatro cosas. Somos recolectores de frutos, cazadores, pescadores y como introducción alimentaria la agricultura. Entonces, para nosotros la vivencia dentro de la naturaleza son múltiples, ¿no? Entonces, el convivir con la naturaleza nos da esa sabiduría, no sabemos qué nos está pidiendo. Nosotros como comunidad indígena, como indígenas que vivimos dentro de ella, por cierto, tenemos una vivencia muy bonita, muy espléndida, muy especial desde nuestros ancestros. Entonces, para nosotros la vivencia espiritual, ¿no? Que nosotros somos creyentes de la naturaleza, de la madre tierra en diferentes aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros respetamos a los animales, las plantas. Los ríos, nosotros somos muy respetuosos que el bosque es una energía positiva para que nosotros sepamos que a grito nos pide ayuda. Nosotros hablamos de bosque, ¿no? Gracias. Yacir, ¿me escucha todavía? Lo que quería, para dar seguimiento a lo que nos acaba de explicar, es si nos podría comentar un poco qué acciones realiza su comunidad para conservar la naturaleza. Mi comunidad. En primer lugar, tenemos un emprendimiento con la naturaleza, ha sido cazar, pescar y talar árboles para hacer nuestra agricultura. Ahora ya no, estamos haciendo como, por ejemplo, en mi comunidad, como es destino turístico también en mi comunidad, entonces nosotros llegamos a las unidades educativas, a la comunidad, a concientizar para que podamos tener muchas especies en adelante para poder mostrar lo que vienen, ¿no? De generación para que nosotros el tambaquí, por ejemplo, la es una cosa. No hay tala de árboles ni caza indiscriminada, no la concientización de realizar, digamos, concientización en nuestra comunidad, en la escuela, algunas como emprendimiento comunitario, son las estrategias de poder comunicar el estudio o a base de la de educación ambiental, ¿no? Que nosotros mismos vamos formando, vamos fortaleciendo esa. Esa gente vaya teniendo esa conciencia de que si matamos hoy día un hochi, mañana no tenemos. Entonces, si matamos un árbol, entonces no tenemos una atractivo. Porque sin el bosque no tenemos ni de nosotros la comunidad. Pero nosotros tomamos mucha conciencia, pasamos muchos talleres, entonces a base de eso estamos nosotros más bien protegiendo la vida silvestre y todo lo que hay dentro de ella. Gracias, Casilda. Una pregunta final. Los
El pueblo Takana y otros pueblos indígenas han tenido un papel clave como guardianes del bosque en el norte de La Paz. ¿Por qué considera usted que es importante apoyar los que vienen el trabajo que ustedes vienen realizando para resguardar los recursos naturales? Hola. Sí, hola, Yacira, no me escuchó. No, ¿me podrías repetir la pregunta? Claro que sí. La pregunta fue que el pueblo Takana y otros pueblos indígenas han tenido un papel clave como guardianes de los bosques en el norte de La Paz. Y la pregunta es, ¿por qué cree usted que es importante apoyar a lo que vienen ustedes realizando en su comunidad para resguardar los recursos naturales? Para nosotros es importante que todas las personas tomen conciencia y nos puedan nuestro territorio es nuestra casa grande, ¿no? Y una de ellas es la nación Takana. Entonces nosotros hemos venido peleando de una y otra manera el territorio, la lucha para que se nos conserve nuestro medio ambiente donde nos vivimos desde nuestro centro, como le explicaba. Entonces que la gente se repliegue a nosotros porque no, es nuestra casa grande, porque la casa grande donde nosotros vivimos tenemos que nosotros con uñas y dientes poder enfrentar para que nosotros seamos escuchados. Hicimos marchas, diferentes tipos de marcha por nuestro territorio, para la consolidación de nuestro territorio. Y ahora que vemos nosotros que el impacto ambiental va cambiando, ¿no? Los grandes empresarios hacen mucha tala de árboles, muchas extensiones. Entonces, tenemos que tener un lugar donde nosotros podamos decir, bueno, señores, esta es nuestra casa y nosotros la hacemos respetar y ustedes tomen conciencia. ¿Para qué? Porque no solamente se trata de dos o tres comunidades. Por ejemplo, la Nación Takana tiene 23 comunidades, ¿no? Dentro de lo que es la TCO. Entonces, estamos bien sobrepuestas. En nuestro territorio está el Parque Nacional Maridi. Entonces, durante 25 años hemos cuidado y hemos dicho, no, nosotros respetamos y que nos respeten. Necesitamos que tomen conciencia y nos apoyen, nos ayuden a conservar lo que siempre ha sido nuestra casa grande de nosotros. Gracias, Yacira. Creo que esa ha sido una reflexión muy, muy importante y creo que nos permite también hacer puente al segundo panelista. Tenemos desde Perú el señor Arthur Francis Cruz Ochoa, cuyo nombre en su lengua originaria es Muruí, es Monilla Amena, que significa árbol de la abundancia. Arthur es jefe de la comunidad nativa Huitoto, Muruí, Centro Arenal, en el río Amazonas. Va a presentar hoy día sobre la experiencia de fortalecimiento de la gobernanza territorial indígena para la conservación de los bosques y medios de vida de las comunidades indígenas. Es un programa que se desarrolló con el financiamiento del proyecto Mejores Prácticas de Manejo de la Amazonía, con apoyo de USAID, de la Organización Indígena de Loreto, Orpio, y con el apoyo técnico y financiero de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques de la Unión Europea. Adelante, Arthur. Marena anaite ijaitia koe mameki moni jamena kunaira ane dumoto imani Amazonas. Muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Arthur Francis Cruz Ochoa en castellano. Y en mi idioma Murui, Bue, mi nombre es Moni Yamena, que significa árbol de la abundancia. Bueno, gracias a todos los que están haciendo posible, a todos los que han organizado
para este evento. En verdad me siento muy contento de poder participar y poner en conocimiento ante la audiencia las cosas que nosotros como pueblo indígenas también pasamos, también internamente tenemos múltiples problemas. Eso sería algo que voy contándoles, diciéndoles acerca del bosque. La naturaleza es algo muy importante para nosotros como pueblos indígenas. Es algo que es para nosotros, es algo irremediable. Es algo que no podemos vivir sin esa naturaleza. Nosotros somos convivientes. Entonces, al hablar de bosque, es algo para nosotros muy, muy importante, ¿no? El bosque es nuestra casa, es una naturaleza también que manejamos de ahí, la cosmovisión, la espiritualidad, la flora, la fauna. Entonces, nosotros somos guardianes de estos bosques y dueños también ancestralmente, porque ancestralmente vivimos nosotros acá, dentro de estos bosques. Quisiera que por favor me apoyen a pasar la presentación. Bueno, yo soy de la... somos una comunidad que estamos muy cerca a la ciudad, ¿no? Y vivir cerca a la ciudad, estar rodeado de ciudades, es un poco imposible estar sobreviviendo, porque nosotros tenemos muchas causas que nos afectan, ¿no? Es algo que a mí me apena tener nuestros bosques y también al mismo tiempo no nos respetan. El siguiente, por favor. Somos una comunidad ancestralmente que venimos todavía practicando nuestra cultura. No dejamos morir porque... Sinceramente, eso es nuestra fortaleza, nuestra identidad cultural. Y si nosotros esos perdemos, pues nos convertiríamos en un pueblo invisible. Seguimos practicando nuestras danzas, nuestras canciones, nuestras vestimentas, que cada día nos fortalece a nosotros. Siguiente. Son parte de nuestra cultura, que como les vuelvo a repetir, ancestralmente lo seguimos practicando y no vamos a desmayar nunca, porque nosotros estamos en una etapa de revitalización, revalorización cultural, porque somos un pueblo, yo soy del pueblo Murui, pero pertenezco a una comunidad que si hemos venido siendo azotados, ¿no? El tiempo del caucho. A nuestros ancestros le han tratado mal en esta tierra, han sido esclavos acá en esta tierra, pero a pesar de eso nosotros seguimos valorando esa cultura y cuidando nuestros bosques. Siguiente. Esto es parte de que tenemos dentro de nuestra comunidad, ¿no? Parte de de nuestra naturaleza. Tenemos quebradas, lagos, mucha flora y fauna, pero que también está teniendo problemas al mismo tiempo con eso. También es algo que es lo que nos regaló la naturaleza, ¿no? Lo que se creó nuestro Padre Divino, y nosotros como indígenas estamos cuidando esas cosas. Siguiente. También estamos, esta parte de acá es dentro de nuestro territorio, de nosotros como pueblo indígena.
es parte de invasiones que estamos teniendo por parte de la carretera Bellavista-Mazán en el estrecho. Es algo que nos está afectando muchísimo, porque el Estado no nos está, no nos hizo consulta, tampoco quiere entrar en ningún diálogo ni conversar con nosotros, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos como un poco abandonados por el Estado. Dentro de nuestro territorio tenemos invasiones, estamos teniendo ahí casas y hay muchas cosas, pero todo este problema de invasión y deforestación que nosotros estamos teniendo afectaciones a raíz de ese proyecto de Bellavista, Mazán, El Salvador. Entonces, para esa zona de ahí, como pueden ver, es una zona que nos cuidando para el futuro, no para sí, para los que vienen, las tantas cosas dentro de nuestros territorios, de nuestros bosques, de nuestras áreas, ¿no? Siguiente. La carretera mismo que está dentro de nuestro territorio. No son maquinarias del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que en verdad no nos respetan a nosotros. No nos respetan. No quieren sentar ni un diálogo a conversar con nosotros, a pesar que nosotros somos una comunidad titular desde el año 1975, en el tiempo de Sinamo, cuando fue presidente Juan Velasco Alvarado nos tituló, y pero así mismo, ¿no? Seguimos siendo, seguimos viviendo en carne propia nosotros las mismas cosas de las ancestrales, las mismas cosas que pasaron ancestralmente nuestros abuelos. Entonces nosotros seguimos viviendo eso mismo en carne propia. Ya solamente que cambió en diferencia, nada más. No, quizás esto es las deforestaciones que están viendo dentro de nuestro territorio, a pesar que nosotros ponemos en conocimientos a las autoridades competentes del Estado. No hay resultado. No hay resultado. Seguimos poniendo en conocimiento para que ellos den solución a este problema, porque nosotros como pueblo indígena somos un pueblo pasivo. No queremos caer en errores, en llegar a derramamientos de sangre, esas cosas. Entonces, pero ya quizás nosotros llegará ya que nuestra paciencia se terminará y pondremos nuestra ley indígena ya cuando ya no soportamos en realidad. Cuando vamos al bosque, nos paramos ahí, así como en las pantallas, como están viendo, nos paramos y decimos, como que escuchamos una voz que los árboles, que el bosque nos dice, que pidiéndonos ayuda, ¿no? Y nosotros también, como que ellos nos dicen, ayúdenos y nos estamos yendo. Y nosotros también pedimos ayuda a las autoridades, a que nos acompañen o nos apoyen en estas, a darnos estas soluciones. El siguiente. Entonces hablando de sobre el bosque, ¿no? El bosque es para nosotros, es como una madre, ¿no? Que nos ve, nos trae a este mundo, que nos recibe a este mundo. Entonces al verlo así que mucha gente que no comprende la importancia de la naturaleza, lo destruye, y a nosotros como que nos conmueve, nos duele el alma ver que nuestros bosques están desapareciendo, que se están yéndose, a pesar que nosotros cuidamos, los protegemos, pero a veces no es suficiente. Entonces nosotros pedimos que de pronto algunas organizaciones, defensores de los bosques, quisiéramos que
que le tomen en serio y nos puedan apoyar, porque nosotros necesitamos quizás herramientas para poder controlar estas cosas que nos pasan dentro de nuestros territorios, no solamente de nosotros, de mí, de mi pueblo, de mi comunidad, sino de todos los pueblos indígenas a nivel nacional, internacional, que vivimos sufriendo estas amenazas. No estamos, quizás yo a veces siento, lo sentimos, ¿no?, que a nosotros los pueblos indígenas nos quieren consumir o eliminarnos, porque nosotros tenemos territorio, ¿no? Porque para el Estado o para las otras personas que no tienen sentimiento para estos bosques, que los ven como un negocio, nada más, ganancia, inversión, pero para nosotros no. Para nosotros es nuestra fuente de vida, ¿no? Donde que nosotros de eso subsistimos. Entonces yo soy un alumno del diplomado en gobernanza territorial, que gracias a ese diplomado que hicieron las organizaciones, WWF, ORPI, los cooperantes, ¿no? Agradezco que grandemente ellos que se esfuerzan por eso y nos enseñan. Y entonces, a base de eso que nos ponen las enseñanzas, nosotros estamos empezando a fortalecer nuestra comunidad. Estamos buscando un mecanismo de cómo defendernos también, ¿no? Porque a veces no solamente las malas actitudes puede hacer que se solucionen las cosas. Solamente pedir, ¿no?, que tengan un poco más de conciencia las personas, hacer que estas cosas se difundan y que puedan valorar más a los pueblos indígenas, a sus bosques y respetarlos. Bueno, serían algunas de mis últimas palabras que les digo. Muchísimas gracias. Gracias, Arthur. Nos ha dado muchos insumos para reflexión y creo que vamos a dar seguimiento a algunos de los temas que usted ha señalado en la discusión que viene. El tercer panelista que tenemos para la jornada de hoy nos habla desde Ecuador, es Cristian Acurio. Es un especialista en áreas protegidas del Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador. Cristian es un ingeniero ambiental con maestría en ecología, turismo y manejo de áreas protegidas. Tiene experiencia en el apoyo de la creación, ampliación de áreas protegidas de sus sistemas de estatal y también áreas protegidas privadas, hace análisis técnico para la declaratoria de áreas protegidas de gobiernos autónomos, descentralizados, privados y comunitarios, y también la generación de información que apoya al manejo de las áreas protegidas. También ha trabajado en cartografía oficial, tenencia de tierra, control y vigilancia en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y también en la elaboración de normas técnicas. Nos va a hablar hoy día sobre la experiencia de implementación de la herramienta SMART para la gestión de áreas protegidas para conservar la vida silvestre. Adelante, Cristian. Buenas tardes con todos. Agradezco, Michael, la presentación. Antes que nada, felicitarles a los compañeros Yacira y Arthur por dignos representantes como gestores y protectores de la Amazonía. Bueno, como representante de la Dirección de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Agua, me es grato darles a conocer cuáles han sido las acciones que el Ecuador ha venido manejando en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Para eso hemos preparado una pequeña presentación. Si me pueden ayudar. Como les comentaba, bueno, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es gestionado por el Ministerio del Ambiente y Agua. Siguiente, por favor.
bueno, que es un área protegida. Bueno, todos saben que es un espacio geográfico muy bien definido, reconocido mediante medios legales con el fin de un objetivo, que es la conservación. Como nos había mencionado los anteriores compañeros, lo que nosotros buscamos como conservacionistas es tratar de que los recursos, tanto culturales como los servicios ecosistémicos, perduren a largo tiempo para nuestras nuevas generaciones. Siguiente, por favor. En el Ecuador, bueno, las áreas protegidas son declaradas mediante un acuerdo ministerial por la máxima autoridad del ambiente. Estas son incluidas en un registro nacional de las áreas protegidas. Estas áreas protegidas se dividen en diferentes subsistemas. Son cuatro subsistemas. Estas áreas son declaradas por su importancia ambiental, tanto a nivel nacional como también regional, con el fin de la conservación de los ecosistemas. La siguiente, por favor. En el Ecuador, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, según el artículo 37 del Código Orgánico Ambiental, que entró en vigencia en el 2017, habla acerca de los subsistemas. Tenemos cuatro subsistemas a nivel nacional. Está de los gobiernos autónomos descentralizados. Tenemos los comunitarios, los privados y los estatales. Estos subsistemas deben de garantizar la conservación y el manejo sostenible de todos los recursos naturales, con el fin de tener un desarrollo sostenible y tratar de que toda la gestión dentro de estas áreas sea eficiente y eficaz y sean conservadas para nuevas generaciones. La siguiente diapositiva, por favor. La visión histórica de este Sistema Nacional de Áreas Protegidas data desde la primera creación de las áreas, que es en 1936, con el Parque Nacional Galápagos. Desde esa época, el Ministerio del Ambiente y Agua en la actualidad ha venido creando nuevas áreas protegidas, principalmente del subsistema estatal. En el 2012, el Ministerio del Ambiente y Agua crea la primera área protegida del subsistema de los gobiernos autónomos descentralizados con el fin de seguir incluyendo más áreas a este Sistema Nacional de Áreas Protegidas mediante los otros subsistemas, como les había mencionado. La siguiente, por favor. En la actualidad, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas cuenta con 60 áreas, de las cuales 53 son del subsistema estatal. Tenemos 3 áreas protegidas del subsistema autónomo descentralizado. Tenemos 2 áreas protegidas comunitarias y tenemos 2 áreas protegidas privadas. Es importante mencionar que desde el 2016 se han venido incrementando al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los subsistemas comunitarios y privados. La siguiente, por favor. Bueno, como les había mencionado, la creación de estas áreas protegidas data desde 1936 y desde esa época hemos venido, más que arrastrando, hemos venido dándonos cuenta de diferentes falencias que han existido y de las cuales podemos mencionar las principales amenazas. Entre esas tenemos los conflictos de la tenencia de la tierra, tenemos los desconocimientos de los límites de las áreas protegidas, el avance de la frontera agrícola, desarrollo de actividades ilegales dentro de áreas protegidas, tenemos también lo que es el turismo descontrolado. El Ministerio del Ambiente y Agua, mediante la Dirección de Áreas Protegidas y otras formas de conservación, han venido integrando acciones. En este caso tenemos los planes de manejo de cada una de estas 60 áreas protegidas. Cada plan de manejo cuenta con diferentes programas. Tenemos 5 programas. Entre esos programas tenemos el programa de educación ambiental, tenemos el programa de manejo de la biodiversidad, tenemos el programa de uso público y turismo, el programa administrativo y el programa y el más importante, que es el de control y vigilancia. Por lo cual, mediante algunas décadas, se ha venido utilizando diferentes insumos, diferentes herramientas para
realizar el programa de control y vigilancia. Es así que en el 2013, siguiente diapositiva, por favor. En el 2013, el Ministerio del Ambiente y Agua trata de adoptar una herramienta que se acople a las necesidades de las áreas protegidas. Que esta herramienta sea accesible, tenga una información tanto como un reporte, un análisis estadístico, pero también que se pueda llevar a cabo. Ustedes saben que ahora en la actualidad tenemos teléfonos que son inteligentes, todos ya utilizan un GPS, hay cómo georreferenciar. Tratamos de integrar eso en la actualidad. Es así que el Ecuador interviene en reuniones sobre la herramienta de monitoreo espacial y reporte, la herramienta SMART, que es un software libre, disponible y desarrollado por diferentes organizaciones. Esta herramienta nos facilita tanto para la recopilación de información, análisis de datos, generación de reportes, ayuda a la mejora de la gestión de la información de los sistemas de vigilancia y control para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Siguiente diapositiva, por favor. Es así que desde el 2014, el Ministerio del Ambiente y Agua, con el apoyo de WSS, deciden realizar en un área piloto con el fin de ver si la herramienta se adapta a la realidad del área protegida. Es así que damos inicio en el 2014 a la implementación en el Parque Nacional Yasuní con el fin de probar todo el equipo, todas las herramientas y ver si la herramienta logra adaptarse a la realidad del área protegida. De esta manera, en el 2016 se realiza una nueva reserva ecológica antisana con el fin nuevamente de verificar si la herramienta es adaptable a otro tipo de ecosistema, ya que la reserva ecológica antisana tiene dos ecosistemas, tanto de páramo y bosque. Así, de igual manera, en el 2017 se logra implementar en una tercera área protegida la reserva biológica Limón Cocha. Y en el 2018, con el apoyo tanto de WSS como GIZ y el Ministerio del Ambiente y Agua, logramos implementar en un área protegida con un ecosistema netamente páramo, como es la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. En el 2018, en el 2019, mediante algunas reuniones que se realizan a nivel nacional con todos los administradores de las áreas protegidas, se logra intervenir con una provincia que se encuentra en la parte costera del Ecuador, en la parte norte, en la cual se hace una propuesta para la implementación en 5 áreas protegidas, tanto marino costeras como marinos. Es así que se implementan en 5 áreas protegidas. En el 2019 se logra tener diferentes accesibilidad a fondos, el cual se comienza a implementar en más áreas protegidas. Como ustedes saben, bueno, en el 2020 la pandemia nos frenó un poco, pero logramos después de 6 años de hacer un análisis a la herramienta con el fin de ver si la herramienta se adapta a todo el tipo de ecosistemas que el Ecuador tiene. Logramos la firma del acuerdo ministerial en el cual la máxima autoridad del Ministerio del Ambiente y Agua otorga a que esta es la herramienta SMART, es la herramienta oficial para el programa de control y vigilancia de este Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero bueno, ¿cómo funciona la herramienta SMART a nivel nacional? Como pueden observar en la gráfica, principalmente en cada una de las áreas protegidas, de las 60 áreas protegidas, tenemos los puestos de control, en las cuales pernoctan los compañeros guardaparques, quienes son los responsables de hacer el levantamiento de toda la información de existir ilícitos. Ellos son los encargados de registrar toda la información para luego del término de la jornada, esta información sea ingresada en el sistema de SMART. Esta información es enviada al administrador del área protegida, quien analiza y es enviada a la Dirección de Áreas Protegidas y otras formas de conservación. Existe una base de datos de todo el sistema que está en esta dirección. ¿Y en qué nos ha ayudado la herramienta?
principalmente en la mejora de la toma de decisiones y asignaciones de recursos a cada una de las áreas protegidas. Es importante mencionar que en la actualidad estamos implementando casi en el 50% de áreas protegidas de las 60 y estamos tratando igual de ver recursos para este año y los próximos años, tratar de culminar la meta y vengan ya implementando la herramienta SMART. Nos ha ayudado también a mejorar la planificación para la operación de todas las actividades que se están realizando en cada una de las áreas protegidas. Como les había mencionado, tenemos 5 programas de manejo. Entre ellos estamos utilizando para el manejo del programa de control y vigilancia, el de turismo y también el de manejo de la biodiversidad. Nos ha ayudado también en la mejora de la gestión y planificación de cada una de las áreas protegidas y principalmente en mejorar la coordinación para los patrullajes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para por motivos de tiempos, hice un análisis de algunos datos desde el 2017 al 2020 sobre la cacería comercial en el Parque Nacional Yasuní. Como pueden observar, el Parque Nacional Yasuní, como les mencioné, es un área que escogimos en el 2014 como piloto. En los datos que arroja las estadísticas, nos pudimos dar cuenta que, bueno, desde el 2017, la cacería comercial de carne de monte, vida silvestre, en el 2017 era más o menos de 180 libras de carne. En el 2018 disminuyó a casi 50 libras, pero en el 2019 hubo una elevación de esta estadística. O sea, no sabíamos del por qué. Y bueno, en el 2020 tuvimos de igual manera una disminución, pero esta información del 2019 tuvimos un percance y nos pusimos a analizar toda la información que arrojó desde el 2017 al 2020 para tratar de verificar cuál fue el motivo del incremento elevado de la cacería comercial. Siguiente diapositiva, por favor. Es así que descargamos la información y, como vemos en la gráfica, nos pudimos dar cuenta. Bueno, en el 2017 existen algunas especies que son altamente comerciales, pero en el 2020 nos damos cuenta que pecarí y labio blanco logran los guardaparques decomisar 200 libras de carne. De esta manera, gracias al uso de la herramienta y también, como les mencionaba, esta herramienta tiene un geovisor, logramos ver en qué zona fue. Y todos los recursos, tanto del personal y la planificación de los patrullajes, enfocamos a estos sectores. Es así que en el 2020 logramos disminuir notablemente esta cantidad. Y bueno, esta herramienta en conclusión nos ha ayudado a hacer un análisis más profundo de todas las actividades ilícitas que están sucediendo en cada una de nuestras áreas protegidas, de las áreas que tenemos implementadas. Como les mencioné, en la actualidad tenemos casi el 50% de implementada la herramienta SMART dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La siguiente diapositiva, por favor. La implementación de esta área ha sido gracias, como les mencionaba, gracias al apoyo de WSS y otras instituciones, las cuales nos han apoyado a la implementación de esta herramienta para la gestión de las áreas protegidas, tratar de verificar y planificar de mejor manera los patrullajes y definir también dónde deben de intervenir más los recursos, tanto económicos como el recurso personal, para salvaguardar los recursos naturales en cada una de nuestras áreas. Esa sería mi intervención y agradezco su tiempo y la atención. Muchas gracias, Cristian. Ahora vamos a entrar en un periodo de preguntas para permitir que vayamos profundizando en algunos temas que han tocado los diferentes panelistas. Creo que
Vamos a estar recibiendo preguntas de diferentes personas que están viendo. La primera pregunta viene para Arthur. La vida silvestre, el agua y los territorios, ¿cómo son valorados por el pueblo Murui? ¿Tienen alguna experiencia de desarrollo en la comunidad? En cuanto al control o vigilancia, ¿cómo está organizada la comunidad? Nosotros como pueblo indígena, para nosotros, ¿no?, el bosque, la naturaleza, es algo primordial. Es algo que lo cuidamos y lo valoramos, si es posible, hasta con nuestra propia vida. Al hablar de bosque, de flora, fauna, para nosotros es algo como que está hablando de nosotros mismos, porque nosotros somos los que convivimos con la naturaleza. Somos como, en otras palabras, somos que fuéramos como gemelos. No podemos separarnos de la naturaleza. Ahí está para nosotros el aire puro, ¿no? Está el oxígeno, los árboles son que nos dan oxígeno en realidad. Nosotros cuando salimos del pueblo y nos vamos a la ciudad, volvemos como enfermos, porque en la ciudad no estamos aclimatados o acostumbrados a ir a la ciudad. En el tema de la pregunta que va a de monitoreo y vigilancia, bueno, nosotros en ese aspecto internamente, ¿no?, los vamos a ver nuestro territorio, lo controlamos, pero este es un aspecto como que se dice que nos vamos solo a ver, porque nosotros estamos como pueblo, como un pueblo, estamos, como les digo, ¿no?, estamos cerca de la ciudad y es muy difícil para nosotros controlar ese aspecto. La única forma de controlar es que nosotros estamos poniendo en conocimiento y las competentes, o sea, nuestras autoridades vengan a dar la solución, porque los invasores, los deforestadores, los que hacen esos tipos de cosas, son personas muy, muy enfurecidas, ¿no? Ellos están con armas, nos amenazan a muerte. No es que nosotros también no podamos actuar de esa manera. Nosotros también tenemos todo el valor, tenemos toda la fuerza de controlar, cuidar y proteger nuestro bosque mediante ancestralmente, ¿no? Pero ahí va a haber mucho derramamiento de sangre, va a haber muchas, en otras palabras, ¿no?, matanzas, revueltos. Y entonces nosotros no queremos llegar a esas cosas. Porque después, mañana, más tarde, ¿no?, los derechos humanos van a decir que el pueblo Murui, después tiene su territorio, ha muerto a los invasores o ha desalojado, ¿no? Al contrario, nosotros nos van a venir, nos van a condenar y vamos a parar en la cárcel. Entonces, como nosotros también ya conocemos de esa parte, ¿no?, de los principios, de los derechos, entonces nos tratamos de detener, pero eso no quiere decir que no estamos contentos, ¿no? Estamos muy, muy enfurecidos. Pero estamos agotando todos los medios administrativos, más que todo en este año. Nosotros ya estamos tratando ya de las propias manos, porque tenemos todas las herramientas, pero nos estamos deteniendo en esas cosas. No, en realidad nosotros ahorita, en verdad, les voy a ser sincero, no podemos controlar esta invasión. No podemos hacer control, monitoreo y vigilancia solamente de una parte. Sí, lo podemos hacer, nos vamos, controlamos, pero no todo, porque es muy difícil sobrevivir cerca de la ciudad. Es muy difícil estar rodeado de pueblos, de comunidades campesinas, que no son pueblos indígenas, ¿no? Porque si estaríamos nosotros pegados de unos 3, 4 pueblos indígenas, juntos quizás nos apoyaríamos.
pero en realidad nosotros estamos como centro arenal, estamos rodeados de muchísimos enemigos, diciendo así en otras palabras. Eso sería, ¿no?, para responder esas preguntas. Gracias, Arthur. Esta pregunta viene dirigida en realidad a todos los panelistas. Noto que hemos perdido la conexión con Yacira. Espero que eso se pueda volver a establecer y si es que logramos hacerlo, vamos a dirigir una pregunta específicamente a ella. Pero esta pregunta es general para los panelistas. Los participantes todos mencionan que es importante considerar la educación ambiental a niños y adolescentes en los colegios de las comunidades donde se transmite el respeto y el amor por la naturaleza como futuros embajadores de la naturaleza. Asimismo, consideran importante realizar intercambios con escuelas de zonas urbanas para concientizar y crear una cultura empática de respeto por la naturaleza. ¿Qué opinan sobre esa idea? Ya tenemos nuevamente a Yacira. Yacira, no sé si usted escuchó la pregunta. Parece que no. Entonces, Arthur, no sé si usted quisiera responder a esa pregunta y si Cristian también tiene una reflexión, estaría muy bien. Sí, claro. Bueno, en Ecuador, como les había mencionado, tenemos 5 programas en el plan de manejo. Uno de esos programas justamente CEPA, que es Comunicación, Educación y Participación Ambiental. El grupo, tanto el grupo técnico como el grupo de guardaparques de cada una de las áreas protegidas, ha venido desarrollando estos temas de educación ambiental, indicándoles tanto la importancia del ecosistema, la importancia de la conservación, tanto a las escuelas, colegios, comunidades. Es importante también mencionar que en algunas áreas protegidas contamos con guardaparques comunitarios, quienes también se vienen capacitando y son voceros en cada una de sus comunidades para la educación ambiental. Esto es a nivel nacional, como les había mencionado, son 60 áreas protegidas, casi el 20% del territorio ecuatoriano continental. Gracias. Arthur, no sé si usted quisiera comentar sobre la pregunta, sobre si sería importante tener intercambios con escuelas en zonas urbanas para concientizar sobre la naturaleza y la importancia respecto a la naturaleza. Sí, es muy importante eso, porque nosotros como seres humanos y como pueblos indígenas debemos de concientizar a toda la humanidad. Si es posible, toda la humanidad debe estar consciente de que nosotros debemos de conservar los bosques y al mismo tiempo, ¿no?, porque por subsistencia siempre vamos a usarlos, pero debemos de hacer reforestación, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en la comunidad tenemos un grupo o es una asociación que se llama, en nuestro idioma se llama Dirue Nana Nare Comek, que viene a ser que dice ahí corazón de todas las sangres, o sea, que esta asociación está abierta para todas las tribus, para todas las personas que desean compartir experiencias o aprender el idioma Muru. Y nosotros estamos dispuestos a enseñar, ¿no?, para que en esta universidad o en un colegio más enfocado a esos temas, para poder concientizar hasta todas las personas, estudiantes, jóvenes, niños. Estamos dispuestos a compartir estas cosas, como repito, con toda la humanidad.
Gracias, Arthur. Yasira, no sé si usted quisiera comentar sobre esa pregunta. Viene en el sentido de la importancia de realizar intercambios con escuelas en zonas urbanas para concientizar y crear una cultura que sea empática con, y de respeto para la naturaleza. Sí, como comunidad indígena, me parece genial el intercambio de experiencias. Que nosotros como comunidades indígenas podemos hacer con las escuelas, concientizar, muy valioso llegar a concientizar en las escuelas, en los colegios, porque así nos ayudaría a conservar y a preservar el medio ambiente. Gracias, Sierra. Había una pregunta que se nos llegó antes cuando se le cortó la comunicación, Yasira. Una persona ha preguntado si usted podría compartirnos un poco más de la experiencia de su comunidad de San Miguel del Bala en cuanto a su iniciativa de turismo comunitario. La experiencia de nosotros como comunidad indígena en el turismo comunitario ha sido muy bonita. Al principio ha sido un poco como que nos apuntamos a eso, pero sin direccionar. Entonces, la ideología y el principio de formar este turismo comunitario ha sido específicamente para conservar y preservar el medio ambiente, ¿no? Y todo lo que había dentro de ella. Porque uno de los principales, me parece muy importante, ha sido como preservar los animales, el medio ambiente, donde viven, ¿no? A donde anidan. Y así, de manera muy cerca, poder tener esa convivencia. Y por ejemplo, si tenemos un hochi y lo comemos, entonces hemos dicho, nosotros hemos apostado por el turismo comunitario para mostrar la biodiversidad que tenemos de la riqueza natural en el entorno de nuestras comunidades, donde nosotros existimos. Entonces, mostrar a todo aquel que viene, el pasajero de nacional, internacional. Entonces, eso ha sido una de las bases fundamentales de sacar provecho a nuestras áreas protegidas, donde nosotros vivimos, donde nosotros existimos. Y donde también, como comunidad indígena, para llevar el turismo comunitario, mostramos nuestra biodiversidad cultural que tenemos, tanto en música, en artesanía, la gastronomía y los paisajes que tenemos dentro de ella. Entonces, eso ha sido nuestro apostar a direccionar en un turismo comunitario para que sea sostenible. ¿Por qué? Para que nuestra gente no migre en busca de trabajo a otros lugares y para mantenernos, ¿no? En sociedad, en comunidad como tal, se llama comunidad indígena. Entonces, esa perspectiva ha logrado para que nosotros, como turismo comunitario, lancemos nuestras propuestas, lancemos dentro de nuestro territorio todo lo que se llama el atractivo turístico que tenemos dentro de la comunidad, para mostrar todo lo que es multiculturalidad de nosotros como pueblos indígenas. Gracias, Yasira. Hay una pregunta que viene para Arthur y también para Yasira y es la siguiente. ¿La pandemia cambió de alguna manera su relación con el bosque? Empezamos como usted estaba hablando, Yasira, empezamos con usted. Yasira, usted escuchó la pregunta. La pregunta fue si la pandemia cambió de alguna manera su relación con el bosque.
Y luego vamos a preguntar la misma cosa a Arthur también para que comente. Ya, nos ha unificado con la naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos mantenido en una cuarentena dentro de la comunidad utilizando las medicinas tradicionales, como ancestralmente lo venimos haciendo. Nosotros nos hemos podido curar con esta medicina natural. Entonces, para nosotros la pandemia ha azotado, pero hemos sobrevivido con la medicina tradicional, natural, que nuestra riqueza natural nos da, y como sabiundos de la medicina tradicional, nosotros hemos ido mayormente la medicina tradicional ha podido afrontar la pandemia en sí. Ha sido muy dura, pero no tan difícil para nosotros como pueblos indígenas, y poder mostrar que la medicina natural sí existe, sí lo podemos llevar y sí lo llevamos adelante como... con la medicina natural. Gracias, Yacira. Arthur, usted escuchó la pregunta, que fue, ¿la pandemia cambió de alguna manera su relación con el bosque? No, es muy al contrario. Como dice la hermana Yacira, al contrario, más nos unificamos, porque nosotros ancestralmente, ¿no? Nosotros tenemos nuestra cosmovisión, nuestras medicinas naturales. Si usted se da cuenta, ¿no? Yo pertenezco a Loreto, y Loreto está en un alto porcentaje acá de muertos, y estamos cerca de la ciudad, y acá estamos a 20, casi 30, 45 minutos de la ciudad de Iquitos. Y pues nosotros acá en la comunidad no hemos tenido ni un caso de eso, ni un fallecido, ¿no? Porque nosotros acá ya ancestralmente tenemos nuestros remedios, más nos unificamos. No lo hemos sentido, porque en realidad solamente fue quizás algunos cambios psicológicos que se llegó, pero de que de ahí nos sentamos, nos reunimos y empezamos a usar nuestra cosmovisión, nuestra ancestralidad, nuestras medicinas naturales, la jengibre, el mático, todas esas cosas que tenemos dentro de nuestra comunidad, ¿no? Y eso es lo que nos duele cuando a veces nosotros como pueblos indígenas tenemos invasiones, deforestaciones, todas esas cosas. A veces vamos perdiendo nuestras plantas medicinales, y eso nos duele al alma, ¿no? Al ver esas cosas. Muy al contrario, nosotros hemos tenido más unificación, más unión con la naturaleza, con el bosque. Eso nomás puedo decir. Gracias. Gracias a usted, Arthur. Tenemos una pregunta ahora para Cristian. Y eso va a ser la última pregunta de la ronda, y después de la respuesta de Cristian vamos a pasar a pedir a los panelistas a hacernos una reflexión final. Cristian, la pregunta para usted es, ¿cómo participan las comunidades indígenas en la gestión y conservación de las áreas naturales protegidas? Sí, bueno, ¿cómo participan las comunidades indígenas? Como les había mencionado, el Ministerio del Ambiente y Agua cuenta con personal en cada una de estas áreas protegidas, las cuales ha facilitado el desarrollo y la gestión para las actividades que se van realizando el día a día en cada una de estas áreas. La intervención es justamente ahora en la actualidad. Tenemos un código orgánico ambiental y su reglamento, el cual ya menciona las herramientas de gestión del área protegida. Estas herramientas de gestión es tanto el plan de manejo, pero también el mapa de zonificación, y este mapa de zonificación se está realizando en conjunto con cada una de las comunidades, con el fin de lo que mencionaron los demás compañeros en sus charlas, tratar de que exista un menor impacto y que no ingrese al bosque gente externa a destruir el bosque, a construir calles, vías,
hacer un cambio de uso de suelo cuando es propiedad de las comunidades, por lo cual nosotros como Ministerio del Ambiente y Agua hemos venido trabajando en conjunto con las comunidades. Cabe mencionar que una cosa son comunidades y nacionalidades indígenas, como los compañeros que han participado de otros países, pero también existe personas que se autoidentifican como nacionalidades y no tienen cómo probarlas. Siempre ha sido la discusión y como hemos mencionado como Dirección de Áreas Protegidas y como Ministerio del Ambiente y Agua, hemos venido trabajando con las comunidades nacionalidades indígenas. Gracias, Cristian. Ahora para llegar al final de la jornada, vamos a pedir a los panelistas una reflexión final de 1 o 2 minutos. Empezamos con Arthur, si usted quisiera compartir una reflexión final con los oyentes. Bueno, la reflexión final sería, ¿no? Es que todos los seres humanos de este mundo nos tomemos conciencia y tratemos de apoyarnos unos a los otros para, en defensa de los bosques, para conservarlo, ¿no? Cuidarlo, protegerlo, porque nos vienen cosas quizás peores, ¿no? Y el bosque es la razón del ser y la existencia de este mundo. Entonces, si no conservamos nuestros bosques, si no los cuidamos, si no reforestamos, el mundo quizás más pronto se puede deteriorar, ¿no? Es que juntarnos ideas y tomarnos de la mano, apoyarnos los unos a los otros, tantos indígenas como no indígenas, organizaciones, ONGs, tratar de unificarnos, porque es para un bien para todo el mundo entero, no solamente para los pueblos indígenas, sino a nosotros como pueblos indígenas directos a veces nos afecta, porque nosotros somos los guardianes del bosque y todos apuntan a nuestros bosques de nosotros, porque nosotros siempre lo estamos conservando. Entonces, ya no saben qué hacer, entonces ya nos buscan a los pueblos indígenas, están con sus bosques, allá vamos, allá atacamos, ¿no? Y nosotros tratamos de cuidar y de defender eso. Solamente eso digo, pongámonos todos la mano al pecho y unidos hay que cuidar nuestros bosques, porque es para el bien de toda la humanidad. Gracias. Gracias, Arthur. Cristian, ¿usted quisiera hacer una reflexión final? Claro, bueno, todos a nivel mundial nos dimos cuenta, esta pandemia nos ha dejado una lección muy clara, ¿no? Por más economía, por más dinero que exista a nivel global o personal, no sirve de nada, principalmente en lo que es la conservación. Hablo tal vez por Ecuador, por Quito, por la ciudad en la que vivo, en la cual nos dimos cuenta que el agua, recurso líquido, el agua, el recurso hídrico, es vida. En algunas ocasiones, en algunos barrios de la capital, nos quitaron el agua. Y no podíamos salir en la pandemia. Fue un caos. Porque nos dimos cuenta que por más dinero que exista, por más recursos tecnológicos que puedan existir, simple, si no existe este recurso hídrico, no sirve de nada. Es por eso que espero que las nuevas generaciones tengan eso, ¿no? Como ese chip de conciencia, de conservación, principalmente del recurso hídrico, porque la siguiente guerra mundial será por eso, ¿no? Una guerra mundial por el recurso hídrico. Eso sería. Gracias. Hemos perdido
la comunicación con Yasira, pero ella sí había grabado un video en caso de que tuviéramos ese problema. Pregunto si ese video que ella ha grabado para su reflexión final está disponible. Sí, por favor, adelante con la reflexión de Yasira y luego pasamos a la clausura del evento. Bueno, a usted joven, señor, señorita, señores, a todo el pueblo boliviano, a todas las organizaciones que si tienen una manita de poder conservar como nosotros las comunidades indígenas lo hacemos y lo venimos peleando en conservar nuestro territorio, ayúdennos y tomen conciencia porque no solamente es el territorio indígena sino que para toda la amada Bolivia. Yo les pido a ustedes que se unan a nosotros para conservar del Parque Madidi. También, entonces, como somos multiculturales, tenemos 36 etnias, entonces que se nos respete nuestras áreas, nuestro territorio también. A usted le llamo a su conciencia, a usted le pido que se enmarque juntamente con nosotros como pueblos indígenas. Bueno, gracias. Con eso llegamos hasta el final de la jornada. Solamente quisiera aprovechar el último minuto para darles gracias a todos los panelistas que han compartido con nosotros hoy día y también a BWCS, a BBF, por el esfuerzo de organizar este evento. Creo que ha sido una forma muy digna de recordar el Día Mundial de la Vida Silvestre con las lecciones ofrecidas por los tres panelistas. Ha sido un gusto estar con ustedes, poder compartir y luego pedirle a ustedes, los que nos han escuchado hoy día, que han compartido sus preguntas, por favor que sigan reflexionando en las lecciones que nos han ofrecido los panelistas y luego nos vemos en otra ocasión para celebrar la importancia del bosque y de la vida silvestre. Muchas gracias. En la actualidad el bosque está muy descuidado, deforestado, está habiendo bastante tala ilegal de maderas, muchos incendios, robos y especialmente está habiendo invasiones. A raíz de eso estamos teniendo pérdidas de animales, contaminaciones, tanto de tierra, medio ambiente, agua. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Estoy acá porque estoy viniendo a aprender en lo que es gobernanza territorial para así defender nuestros derechos individuales y colectivos de nuestros pueblos indígenas. Siempre como ancestralmente venimos recordando eso, somos nosotros los pueblos indígenas. Los indígenas somos los que tenemos contacto directo con la naturaleza. Somos los guardianes de ese bosque porque nosotros sabemos valorarlo, cuidarlo y protegerlo. Soy un vocero por el bosque porque me parece que la naturaleza es algo muy importante para nosotros, los pueblos indígenas, y para el mundo entero. Primera vez estoy en este tipo de participación. Doy gracias a mi pueblo que ha tenido esa confianza en elegirme para yo estar acá presente a aprender mucho más para nosotros defender pues a nuestro territorio y saber cuál es el derecho de nuestro pueblo. Lo que yo estoy aprendiendo acá voy a dar a conocer allá también.
estamos para aprendizaje de sobre el derecho de los pueblos indígenas. Estamos queriendo ver cómo reservar nuestros territorios y los ríos donde viven cada comunidad. Los ríos se pueden conservar solamente, hay que vigilar, hay que organizarse con las comunidades para la defensa de nuestros recursos naturales, pero haciendo asambleas, capacitando a los demás comuneros y hacer buenos estatutos de acuerdo a los problemas que tenemos en las comunidades para la defensa de nuestros recursos naturales, acuático y terrestre. Estoy luchando para que mi pueblo empiece a ser un pueblo visible, no invisible, porque muchas veces solo decimos somos de este pueblo Muri, pero no nos visibilizamos. Impactó mucho es lo que nos enseñaron, lo que es la, hay tres palabras: ser, saber y hacer. Entonces algo que me está fortaleciendo bastante para ayudar a mi pueblo y para que nuestro pueblo empiece a ser un pueblo unido, a saber quiénes somos realmente, de dónde hemos nacido, de dónde venimos y cómo el pueblo se ha fundado. Lo que está faltando en realidad es que el Estado tome más en serio estas cosas y nos tenga más consideración, que nosotros también somos personas, seres humanos, vivientes ahí de ese monte, y que ellos traten de ver, hacer la forma de apoyarnos a nosotros y valorarnos lo que somos nosotros como seres humanos.